En realidad yo pienso que esa gala sí estuvo, muy heavy, estuvo fuerte. Pero la verdad yo pensé que iba a estar peor. Y también... Sí. Yo pensé que iba a estar más intensa. Los videos... También. Sí, yo volví a ver mi cita rarita, con Luz. No sé. ¿Se acuerdan ese día, no? Yo llegué así, pero, oh my God, yo sentí mucha química. Y luego, pues, escogió Melissa, pasó todo. Y yo dije, ya, bueno, ahí me doy un paso al lado, que ella haga su historia. Y luego volví a ver mi cita con Luz y dije, ay, no me lo soñé. O sea, sí había mucha tensión. Pero sí te lo imaginaste. O sea, hay una cosa que se puede ver ahí, evidentemente, que es que Gustavo no me dejaba de agarrar, ¿entiendes? Claro, o sea, yo pienso que hasta a la que más le choqueó todo fue a Melissa. No, claro. Porque al final... Porque ella no había visto, porque ella sabía que hubo contacto físico. Pero no tanto. Y algo, que sí voy a respetar de la actitud de Melissa en ese momento fue que ella dijo, ahorita estoy... O sea, no fue así, no dijo pero nada, ella dijo, no estoy cabría, no voy a hablar porque voy a hablar con rencor, con rabia, con molestia. Quizás diga cosas pero que mejor hablo bien, con él. Yo no me quedé, lo que me choqueó fue el hecho de que yo en qué momento no me acabo de enterar que Gustavo le dijo a Penélope que sintió más conexión conmigo. Eso fue lo raro, Pero llamó a Melissa. Te quiero preguntar algo, Ale. ¿A mí? Cuéntame, Cari. Sí, al final del día, con todos los chicos... Ay, o sea, ninguno realmente te ha hecho sentir como Gus, pues. O sea, como esa impresión de que, uy... ¿Sabes? Eso es importante, no al final. Eso solo pasa. Claro. Y solo te ha pasado con Gus. Así de fuerte. Es que, ¿sabes? Sentí algo diferente con cada uno de los chicos, pero con Gus fue así como mucho más... Intenso. Intenso. Con Peluche fue algo íntimo, pero fue íntimo porque él me contó algo muy personal suyo. Entonces yo lo escuché y hubo como que una conexión, pero... Una intimidad, como que te cuente algo súper triste mío y que tú empatices. Claro. Pero con Gus no, con Gus fue... Y con Fredito fue en plan panas, que me empezó a tirar onda, a burlarse, lo que me mordió el labio. A ladillar, pues a molestar. Ajá, y fue como que a cotorrear. Pero en cambio con Gus fue... Pregúntame algo. ¿Vos estás segura de lo que puedas sentir en algún momento de él por lo que has platicado, por lo que se han hecho? De sus cuartos rojos, que él cuando viene la busca y todo eso. Para, si ella me dice, no, mira, puedo hablar con otra persona, yo puedo hacer que me le acerque en su momento, pues. Claro. Digo, lo mejor es que sí hables de frente, o sea, frente con Dani y le digas, pero tengo interés de conocerlo, pero, te molesta, no te molesta, digo, no el poder de la amistad, pero miren, para evitar este tipo de confusiones tontas, pues, sería bueno que se lo digas. Es mejor. Por eso te digo, porque mira, yo no soy de las personas que va a buscar a alguien. A mí no me gusta eso. O sea, si me quieres buscar, pues bueno, está bien. Y si no, pues yo lo voy a aceptar. Pues tampoco es que uno tiene que andar de... Yo tuve, no sé si decir suerte, igual que tú. Sí, o sea, suerte o mal inconveniente de tener tantas citas el primer día cuando no había ningún vínculo. Y era como que... Tú vienes aquí con cierta predisposición, ¿no? Porque aquí nadie vino casado, ni diciendo... No, claro. Bueno, hasta Penélope, ¿qué tipo de gente te gusta? No sé. O sea, me estoy conociendo a mí misma en este proceso de encontrar otra persona porque he cometido patrones de buscar un estereotipo de hombre que no me ha funcionado. Entonces, estoy abierta a ver cuál me funciona. Es que digo, nos podemos echar para atrás y nos podemos equivocar. Claro. Por lo menos... Yo, y los dije ese día en la gala, cada quien sigue el patrón que quiere. Por lo menos yo sí ya de verdad sentí que hice match con una persona... Yo quiero seguir conociendo a esa persona porque eso de 5 minutos, 30 minutos no me funciona, no alcanza. Pero eso no quita que al final del camino quizás no sea ese, sino que te vas a desviar. Porque todos nos vamos a ir conociendo. Entonces, a mí, por ejemplo, con el tema de Logan, o sea, él fue el que me llamó, yo no lo llamé. Y, no sé, sentí el match de la química, no sé cómo comentarles. Sí, es que es así, o sea, es como de repente. No pasaron mi cita con Logan, yo lo vi primero te impacta. Mejor que no pasaron la mía. Yo creo que te pasa lo mismo, porque es como que abres la puerta y te choqueas porque te llamó alguien que tú... Yo no...